I'm home. I don't really need nothing. I don't really need nothing. I don't really need nothing. I'm home. Ya no hay que ponerle. ¿Cuándo le toca hacer? Al mes. La desparticipación externa de las garrapatas al mes. Pero ya pasó un año. Estamos en 2020. Ya, ahí le digo. Ven. No es animal, él es un niño. Dame mi papel, que no estoy llevando. ¿Cómo está? Buenas tardes. Una sola persona. Yo sí, yo lo voy a entrar. No se preocupe. Okay. Bueno. ¿Vacunas, verdad? Sí. ¿Cómo está este muchacho? Ay, antes que todo, buenas tardes. Aparte de la vacuna, aproveché una sola venida de Zuna. Porque está vomitando. ¿Desde cuándo está vomitando? Ayer comenzó en la tarde. ¿Ya? ¿No? Y así como... Así... ¿No? ¿Ya? Entonces vomitaba como una espumita blanca. Ah, ya. Y después, tanto blanquito así, no queda todo el día tampoco, no se puede dar por rato. Y después, uy, no veo esto, se me empaña. Y después, vomitó un poquito amarillo. Ya. Y hoy día en la tarde comenzó otra vez así como, así otra vez. Y por eso venimos y aprovechamos una vez esta. Claro. Que ya le stop. No que por la pandemia no lo traje aquí. Claro, sí. Ah, y otra cosa, y cuando él ocupa, pelos, unos cabellos así. ¿Cómo podemos hacer algo? A ver. ¿Qué edad tiene? Ya mismo cumple 5 años. 5 años. Estamos de fiesta. 19 de junio. Toma aquí una foto, que está guapo. Pero de él, de ánimo, se ha estado bien. Sí, sí, uy, es sí. Muerte, cuesta, todo. Todo perfecto. Es juguetón, todo. Ya. No te pones. ¿Cuándo te caes? Ponte ahí. Mira, Max, quédate ahí. No, no huele. Mírame. A ver, quédate ahí, Max. Como él nunca se ha enfermado en la vida, sino que pues, como está vomitando, yo dije. Claro, claro. Y es como hacer. Claro, y por lo que tú me estás explicando, ahorita estoy haciendo llamar al radiólogo para tomarle una plaquita de tórax, ya, porque puede ser un problema del corazoncito, o sea, puede ser un problema del corazoncito, el cual está ocasionando estas estos excesos de tos, y obviamente. No tos, es así. Como que algo tiene. Ya. ¿No es travieso? No. Abre la boquita. No le papear. Otra vez, está escarbando. Él se deja. Sí, eso veo. Sí, se deja, porque yo ya le hice así. Yo decía, por si acaso, para que le dé vómito, hacerle prender el vómito, se tenía construido, y bueno, le hago así, le hice así. Y hasta adentro le metí el dedo. Y ahí él digo, bota, mijito, lo que tengas que botar después. Pero no es que era así, pero sí bastante. Y se le queda dormido. Qué bien engreído. Un papachito ya baja.
¿Le saco esto? No. Uy, dice que le van a te mandar la radiografía. Sí. ¿Y cuánto me van a hacer chiste? 20. Si no, déjame ocultarlo para ver cómo va. No, pues si bien solo no sale el control. ¿Y por qué el corazón? Los perritos, por lo general, la raza French, sufren de problemas del corazón. Ay, no, el mío no. Si mío no tiene ni bolita. Porque la abuela. Mate, papi. Que te huela perrito. Sí. Que la huele. No, él es tranquilo, ¿no? Mira, papi. Aunque yo mismo tuve que trasquilarlo, que por esa pandemia, ay, no había quien me lo corte el pelo. ¿Cuánto vale aquí la trasquilada? Eso tienes que preguntar afuera. Ah, qué bueno, es mucho, ¿eh? Ni por mí, voy al hospital, Max. Por ti tuve que salir recién en tantos meses. Es muy fácil de dar pelo con blancos. Te voy a soltar una. No huelas. ¿Qué importa? Voy a mandar a que le des algo para los vómitos. Ya puede ser que esté presentando, como digo, algo cardíaco, puede ser presentando algo gástrico, ya que esté un poquito lastimada la mucosa del estómago, entonces por eso produce estos vómitos. Ya, y con respecto a los pelos, que luego también es eso, tener cuidado, porque por lo general, si ellos botan pelos en las heces, es porque ellos los están consumiendo. Entonces, pero él no come comida así, come comida del perro. Claro, o sea, pero sino que a veces yo digo que quizás algo en el piso, ¿no? Claro, por eso. Porque o sea, tener, nadie, no le damos tener bastante cuidado, porque muchos perritos tienen afinidad a ciertas cosas, ¿no? Hay perritos que cogen tema y en ellos mismos cogen y se sacan los pelitos y se los comen. Otra cosa, él se muerde mucho las patitas, él no hacía eso. Una desesperación, se las muerde y se las muerde y se las muerde. El puta ni va a la patita. Claro. Ahí sí están bien picadas. Sí, sí, se rasca y se rasca y se rasca y se muerde duro las patas, se muerde durísimo. Le digo, buenos días, se muerde. Y me digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no era así? Porque la primera vez que lo desparasité aquí, él se comenzó rasque, 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 rasque el cuerpo. Yeah. Ahorita ya es menos la rascada, porque ya igual se. Pero con lo que lo. Tú tienes nada que ver, si lo puedo igual vacunar, ¿no? Preferible no. Ninguna. Ninguna. Porque las vacunas lo que hacen en el organismo es producir anticuerpos para la enfermedad. Y en el caso de él, he estado con esos vómitos y por la lesión en la piel. Se pueden realizar dos cosas. Uno, yo te lo puedo vacunar, tengo que ver la temperatura. Si todo está bien de ánimo, muy aparte de los vómitos, se podría vacunar esperando que no se nos agrave la parte de los vómitos. ¿Ya? Y con respecto a la parte de las patitas, tendríamos que esperar por lo menos unos 5 días a 6 días para comenzar a darle la medicación oral para las patitas. Ya. Primero le voy a dar. Lo que podemos hacer primero es tratar primero. Esto después, entonces. Exacto. Primero los vómitos, tratar la parte de las patitas y pues ahí ya podemos continuar con las vacunas. Okay. Sí. Igual como es un perrito de casa, lo que está bien cuidadito. Sí. No me toca ahora y hasta un mes y medio después podemos ponerle. Porque también falta la interna y la falta interna salir después de esto de aquí, ¿no? Claro. Oiga, amiga, si ya por ejemplo un día se llegó a la casa y deja de vomitar, igual le tengo que dar los remedios. Claro, igual vamos a continuar con la medicación. Por si acaso algo tenga de una vez. Exactamente. Se le va.
¿Y a qué se debería ese vómito? ¿Cómo le digo? Es como que algo así. Claro, también puede ser por lo que está consumiendo pelos y los está excretando. Se queda atorado. En algunas veces, no siempre los claro, pelos, pero algunas exacto, veces. Exacto. Tengo que oírse jalarle. En antes, por ejemplo, vomitó pelo. Hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Y lo que se muerde las patitas a qué se debe, amiga? Tiene una... tiene bastante verdad esa patita, las dos patitas. Sí, acá tiene hasta un pedacito, sí. Se había sacado el mes. Por lo general, cuando hay bastante humedad, están bastante húmedas las patitas, y no se secan bien, eso les produce picazón. Entonces ellos automáticamente comienzan a rascarse, a rascarse, a rascarse. Pero eso es todo vía oral. Entonces, claro, todo vía oral. Sí, no, sí. Todo vía oral. Y por lo general, todo problema de piel en el cual tenga que ver que el perrito se rasque es algo repetitivo. Y se rasca el cuerpo, a veces es una desesperación. Digo, ¿qué? Pues si no tiene ni pulga, no tiene garrapata, ¿qué es que tanto te rasca? Y eso desespera. Sí. No es que él igual sube las camas, no es que está limpiecito. Sí. Sube las camas, todo. Ay, no. Ponle la cabecita, por favor. Ya, quieto, quieto. Tal vez no le guste. A ver. Max. Ya. Quieto, papi. ¿Y no hay otra forma de hacerle a los animalitos? No. Ay, no, pobre. Déjame llamar a alguien para que sí. Lo distenga. Ay, nena, perdóname. Te metí una foto. Papi. Bueno, a nadie le va a gustar porque está en eso ahí atrás. Pero es la única manera de ver la temperatura. Sí. Uy. Y ahí sí te deja, bandido. Está bien acostado. ¿No es bravo? No, no es bravo, sino que no se deja. No, porque ya está enseñado, pues. No es nada malo ese vómito, ¿no? Primero vamos a ver la medicación. Vas a asustar. No, no, o sea, algo malo yo te digo si es que son vómitos con sangre, ¿qué hace? Con contenido gástrico, o sea que no tolera nada la alimentación. Ah, no, no, sí, porque después como a las 3-4 horas ya de madrugada comió. Tomó agua, claro, sino que sí vomitó un poquito de comida al principio cuando comenzaba tal, como que algo tenía ahí, entonces yo le metí al dedo para que bote. ¿Puedo editarlo?
más, más, todo. Bien. ¿Qué se hace más fácil, la tableta o jarabe? No sé, ¿cómo la tableta? No es como la pastillita, pastillita. Nunca tomaba, solamente la primera vez que le di esa vez una grande que era de las garrapatas, de ahí nunca más le he dado pastillita. Nunca más ha tomado. Nunca ha estado enfermo, pues. Ya. Veamos cómo nos van a pastillitas. ¿Pero qué? ¿Se las meto así que son grandes? No, es que le va a dar un cuartito, o sea, la pastilla que le voy a mandar la va a partir en cuatro partes. ¿Ya? Y le da el cuartito. ¿Y la mastica en la mañana o hay que metérsela? Metérsela, una en la mañana y en la noche. Si es posible, o sea, si es que le agrada y se la come, no hay ningún problema. Pero el perrito es que sí son un poquito reacios a tomar medicación. ¿Que tengo que echarle agua? ¿Porque se la trae o qué? Claro, con agua o metérsela en algún pedacito de pan o algún pedacito de pollito, como para engañarlo. ¿No se la puedo moler? No, también. ¿También? No. Que comemos, creo que peor, dale pan ahorita si no ha comido nada por ese bon, tenemos miedo, dale. Que el jarabe es peor, ¿no? El jarabe es más fácil darlo relativamente, pero lo bota. O sea, mientras uno le va dando por un lado, va botando por el otro restos de jarabe, entonces no lo absorbe totalmente. No, una vez sí me acuerdo, cierto, sí le di jarabe hace años, porque él, nosotros, bueno, casi nos morimos todos, nos picaron abejas. Una perra se murió, sobrevivió. Era negro, negro, ¿no? Como tenía todo, ahorita tenía que tener pelo, claro. Tenía muchísimo pelo. Era negrito, hasta en las orejas, todas se nos metieron. A nosotros también, nos negrearon, nos tiramos hasta el río y en el río era unos enjambres. Y estamos vivos de milagro, mis hijos y yo, mi mamá, mi tía. Una perra así se murió. Era una coque, chiquita, tenía 2 meses, también tenía como dos, tres meses. Sí. Y él sobrevivió, quedó como bobito, y él vomitaba, le daba sangre. Por eso digo, él ha sobrevivido, uff. Todo. Pandemia, terremotos, abejas. Ese va a inmortal. Ajá. Y yo lo tenía a punta de esos bolitos, esos sueros orales. Ah, ya. Porque una doctora así me dijo, allá en Manaví, fue, me dijo, ese perrito dice, mira lo que está ahí, le da un infarto en 4 días. Le digo, no, no le va a dar nada. Es que no le va a darle. Y yo lo tuve a punta de jeringuillas dándole esas cositas y agüitas así. Claro. Es como un hijo, pues. Me parece eso toman las viejitas, no sé, por el estómago. Sí. Ah, la misma esa. Ah, ya. Esas son grandes, pues. No, es como, es cápsula, lo que va a hacer es abrirla y darle la mitad. No me creo que ocurre. Ah, es otra que me está dando. Sí. Y o la sea, otra es de 4 partes. Sí. Ah, ya. Sí, ya le voy a explicar en la receta. Ah, ya. Pero no le doy con el plastiquito, solo lo de adentro o con sí, todo. Con el solo lo de adentro. Ah, ya. Papi, no, usted está tranquilo.
Acuéstese, acuéstese aquí, acuéstese. Se tiene ahí. ¿Y su corazoncito está bien? Sí, no, no hay una arritmia, no se evidencia soplo. Entonces, ¿no le van a hacer la radiografía? No. Está todo bien. Sí. No, está bien. Eso es para el estómago, amiga, ¿verdad? Todo eso es para el estómago. Ya, y la de las patitas. Le estoy mandando el antibiótico para las patitas y para el estómago. A ver, Cefal, ¿eso es? Cefal, cefalexina, ese aquí es el antibiótico para las patitas. Ah, ¿eso va después entonces? Sí. Entonces, cuando termine todo el omeprazol, da igual con la Cefal. Exacto, sí. El omeprazol es en ayunas que le va a dar. Ah, ya, ya. Los panos. Eso es la misma que toman las personas. Sí. Sí, se la escucha. Bueno, que él come en las madrugadas, no importa, ¿no? Más comes en las noches, tiene así que come de mañana, tarde, noche, no. ¿Cuántas veces él le come? Unas dos, tres veces, pero no tiene horario, así. Más veces en las madrugadas, porque en las madrugadas que anda jugando. Molestando, no deja dormir. Está bien, papi. Sus ojitos, todo está bien, ¿no? ¿Sí le veo los ojitos? Las mucosas están rosaditas. La naricita, del, todo. La mucosa del ojito también está rosadita. Está bien cuidadito. No importa, pero él no sabe qué es. Ya, para ver si me han muerto dos perros, ya, ¿no? Uno hace años, yo era soltera, ese año se murió, le dio un infarto en mis brazos. Como eso así, como malito. No, era un pomeriano. Y a mí mira que me decía. No sé cuántos años tenía, la verdad. Tuvo años conmigo, sí. Pero a mí me ofrecían que le dé $500 por el perro. Y yo, no lo vendo. Y ahí los tiempos se me murió ahí. Estaba así como medio bobito, estaba. Le dije, no, llévalo al hospital, a la veterinaria. Ahí por Guayacán. Y corre, corre. Y cuando yo llevo en el carro, me hace así. Nada más así, ¡pa! En mi brazo. Ay, ya ni lloro porque ya eso ya fue así. La Cefal es el antibiótico. Es un cuarto de tableta cada 12 horas por 7 días. ¿Ese es para las patitas? Ese es para las patitas. Lo supongo, dámele para ti. Y mire que ese perdió hasta en el río. También, de las abejas, de las abejas, por las otras cayeron al río tantas abejas, es porque se me entregaron por muerto, ella se quedó perdido porque no lo encontraron. Es fuerte. Omeprazol de 20 miligramos, le vas, no la cápsula, sino que tú la abres y como el polvito adentro, tú lo que puedes hacer es abrirla y ponerla así, un poquito arriba. Entonces ahí tienes la mitad de cada una. Entonces, eso ahí lo puedes disolver con un poquito de agua y dársela con una jeringa. Le vas a dar media cápsula una vez al día, preferible en ayunas, por 7 días. Puedes dar lo siguiente. O sea, una la mitad y el otro día la otra mitad. Ajá, sí. Lo puedes recordar en el refri, no hay ningún problema. ¿Cuánto tengo que comprar aquí? ¿Solo cuatro? Cuatro. O sea, por 4 días. Por 7 días. Siete días. Pues. Siete. Ah, sí, sino que te va a quedar ahí un refri. Me queda una, sí. Eso no le sale a doy. No. Allá. Clopan gotas, no. Le vas a dar 5 gotas cada 12 horas por 4 días. Eso aquí nos va a ayudar a prevenir los vómitos. ¿Ya? Y el pero no se las puede dar disuelta en agua, ¿no? Sí, las, también. Ah, ya, también sí, en las jeringuillas, misma sí, fácil. Por si acaso, porque es uno. Sí, ya, menos mal. Y Dermil comprimidos, esto aquí nos va a ayudar a prevenir que se esté rascando bastante, controlar bastante la picazón. ¿Esto qué es crema o qué es remedio? No, remedio. Ah, ya. Sí. Le vas a dar, también vas a partir la tabletita en 4 partes y le vas a dar un cuartito una vez al día por 4 días nada más. Ah, solo compro uno que es grande. De sí. Ay, es ahí, más o menos. Entonces, por ahí tiene, la garrapata, ahí tiene, más o menos. No, más pequeña. Más pequeña. Y ahí tiene las ranuritas para cortar. Entonces, es fácil de cortar. Y de aquí, en 7 días, termina la medicación y ya lo vacunamos. Ajá. Porque igual estas vacunas, ¿hasta cuándo pueden aguantar? Hasta un mes y medio después de la fecha recomendable.
mes y medio nomás, ¿pueden aguantar esta? Sí. Ah, no es que puede, por ejemplo, a los 3, 4, 5 meses, no. No. Porque él va a viajar. Él va a viajar. Lo que después de esta pandemia todos claro, nos quedamos aquí. Va a viajar. ¿Va a viajar dentro del país o fuera del país? Fuera del país. Fuera del país. Ahí sí tendrías que preguntarle a la chica de afuera cuánto tiempo antes de viajar necesita tener las vacunas. No, no, pero esta de aquí de la red es obvio que tengo que ponerse, el aceite y decir. Las claro. otras del gusano marrano, eso no, pues todavía no me voy. Pero ¿cómo es tú claro, que me voy claro, a ir? Claro, no, o sea, yo te digo porque, por ejemplo, un hipotético, lo vacunamos ahorita, yo creo que para viajar tienen que tener puesta por X cantidad de tiempo antes de viajar las vacunas y obviamente las percepciones y demás. Entonces, creo que como todavía eso, no voy a viajar, claro. por lo menos en mayo, abril, porque con esto aquí me voy a viajar. Claro, o sea, pero igual pregunta cuál es. No me muero aquí, me voy a morir por otro lado. Todo bien, ¿no? Eso es todo con este niño. Gracias. Eso pago allá, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto de aquí cuándo vengo? En 7 días, la próxima semana. Ya. Próximo martes. Muchas gracias, amiga, muy amable. Sí, espera, tenlo aquí. Ya se quiere tirarlo en papel. Dijo que algo en el estómago y te lo revisó, está bien, porque le van a tomar una grafía, pero no. No le tomaron. Porque está bien su estomaguito, me dijo. Le remandó la receta. ¿A qué se debe? Algo en su estomaguito, me dijo, así como irritado. Se le va a dar para prevenir. Porque lo ve sanito, para prevenir los vómitos, todas esas cosas. Y así sigue así. ¿Y cuál es la razón? No me digo, que eso a veces le sale así, porque es que dice que a veces esos perritos sufren de problemas del corazón, pero antes que no, porque le hizo esas cosas así como hacen los doctores. Dice que no hay soplo, no andan en su corazoncito, porque si le expectoraba algo raro, le iban a hacer una radiografía. Pero como Dios lo revisó, que está sanito, que se lo ve que está bien, no tiene fiebre, no tiene nada. Qué bien, Luce. ¿Dónde? Ah, sí. Buenas tardes. En 7 días, porque primero este, ¿no? Que no le puede poner. Ajá. Si hay todo. Estos de aquí son en farmacia normal. Esa es en cualquier botica la encuentro. Esta sí es de. ¿Esa de ahí? Esa es veterinaria. Ah, o sea que las otras tres no hay. Eso es en cualquier farmacia humana, eso es humano. Allá. No es veterinaria. Ah, la de acá sí es veterinaria. Sí, la última es veterinaria. Allá. Tiene la palita. Es que termina, ponme la corona ahí. Después de la prensa, una firma. ¿Qué es eso? No, no, que la. Se va a la primera.
Solo me desamando. Ahí una persona se le entrega la medicina. Ah, ya. Gracias. Tengo que comprar estas allá. Por la casa. Por la farmacia. No, eso no venden aquí. Una, pero no sé ni cuánto. Amigo, esa palita que está allá, ¿cuánto precio tiene? La caca. ¿Es para coger la caca? Ah, digo que después si todavía lo puedo traer. Hay que ver cómo está. Si no esperamos otro tipo, se lo traemos y a ver cómo pasa con él. Ya le veo cómo. A la 15.50. $5. ¿Ah? $5. Ya, pues, espera eso. No se me cae. ¿Cuál es esta? No me voy a dormir. ¿Esta la dormir? ¿Esta la dormir? Porque me veo que la parte en cuatro que era grande, pero esto no lo veo grande. Ahí tiene la partición, pero no, no es grande. Claro, porque veo que la parte ya me dijo más o menos. ¿Cómo? ¿Dormir? Sí. Claro, porque imagínese, yo digo. Oye, chiquitita, que ella me dice que la parte en cuatro partes. ¿Esto va a partir? Sí. No sé. ¿Tiene que partir esto en cuatro? Ajá, pero esta es la. En la mitad, no es así. Sí, déjame comprar. Voy a comprar una palita para poner las patas. Chiquita, para que no cojan guapo y mejor la cogen así hasta los mismos niños. ¿Qué no vale más? ¿Cuánto vale? Cinco. Sí, la voy a comprar. Dime, la, dime, ¿a quién le digo? Ya. ¿Qué color? ¿Qué color tiene? Verde. No, pero rosada no, pues sí, él es varón. Pero, ¿sí? ¿Cuál compro? ¿La verde o la celeste? La verde, ¿no? Sí, es azul. No, no somos MLCistas. Somos... Venga, no tiene esas pelotitas así. No puedo ver, no. No, ¿qué pasa? ¿Qué voy a traer para qué? Que no quiero que chupe el trapo. Quiero una pelotita así aguadita. No, no. No se la traga. No. No, sí, no, no. No, no, no. Uy, ¿por qué está con ese huesito? ¿Qué es huesito? Huesito. Oh, no, la verdad después yo le compro así. No, eso es. ¿Cuánto le quieres? Va a cumplir 5 años. ¿Sí?